Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Pásame un Libro. En esta ocasión, la recomendación de esta semana es un libro que se ha vuelto clásico, escrito por Michael Guillén, que se llama Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo. Quizás muchos han escuchado de este libro en algún otro lugar o lo han ustedes mismos leído. Es un texto muy de estos que se leen muy rápido y que cumple el cometido de tratar de convencer al lector de que estas ecuaciones que aprendemos en la preparatoria o en la universidad tienen una importancia más allá de las aulas y que representaron por un lado un hito histórico dentro de el campo en el que fueron planteadas, pero también un hito relacionado con las biografías de quienes participaron en estas en el planteamiento de estas ecuaciones. Entonces, pues vamos a ver el libro y continuamos. Entonces, el libro tiene, pues, seis partes, ¿no? Una introducción que habla sobre justamente ese poder que pueden llegar a tener este tipo de expresiones matemáticas, por qué nos interesan, desde cuándo nos interesan, ¿no? Esta idea de poder describir el mundo a través de alguna ecuación. Y luego ya empieza describiendo estas cinco expresiones matemáticas que son importantes, ¿no? La primera es la ley de gravitación universal de Newton. Luego la presión hidrodinámica, que se le debe a sobre todo a Daniel Bernoulli, que luego vamos a hablar de los Bernoullis en otra ocasión, pero de momento aquí hace su aparición uno de los Bernoullis. La ley de inducción electromagnética de Michael Faraday. La segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver ese hecho termodinámico, por ejemplo, con la vida y la muerte, y la relatividad especial, el principio de equivalencia de Albert Einstein, ¿no? Entonces, esta primera parte trata de explicar un poco el por qué las matemáticas se escriben a través de ecuaciones, cuál es el sentido, ¿no? Esta idea de poder describir al mundo con pocas
variables y cómo detectamos que esas variables van cambiando respecto de otras y demás, ¿no? Entonces, hace aquí también una revisión de otros lugares donde ha escrito algunas otras cosas. Al final, ¿no? Va describiendo un poco un primer quemón, ¿no? De qué van estas ecuaciones, ¿no? Entonces empieza con Newton. ¿Qué es lo que va a decir respecto de Newton? Pues explica, ¿no? En qué momento esta leyenda, ¿no? De en qué momento se le empezó a ocurrir a Newton que podía haber una fuerza que explicara por qué la luna no cae sobre la Tierra como las manzanas caen de un árbol, ¿no? Explica el contexto histórico de tal leyenda y no es que la tome por cierta, pero pues sí hay un asunto aquí de literalidad medio raro, ¿no? Entonces sí habla sobre el momento en que empieza a trabajar Newton en el Trinity College y qué trabajo estaba haciendo en ese sentido y de dónde sale analogía entre la manzana que cae y por qué objetos más masivos como la luna no caerían sobre la Tierra, ¿no? Entonces esto lo reparte en en varias en un par de pedazos que los llama Vidi Vici, que es como esta idea de vine, vi, vencí, ¿no? Entonces el vidi es cómo fue planteándose el problema de la mecánica celeste, todos los antecedentes que hubo y que seguramente tuvo al alcance Newton para empezar a trabajar estas cosas y el desarrollo estos principios de mecánica que uno estudia en el bachillerato y que se utilizan como base de la ley de gravitación que propone, ¿no? Que aquí está en varias formas y luego viene un epílogo de cuál es ya no el contexto histórico de este descubrimiento y el contexto matemático de qué quieren decir los símbolos, sino en qué nos afecta, ¿no? Entonces habla sobre los viajes a la luna, la exploración aeroespacial y demás. Es uno de los puntos donde explica, pues, sin el conocimiento de esta ley general de gravitación, pues no se hubiera podido hacer ningún tipo de exploración aeroespacial, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, afortunadamente para nosotros ha sido Newton el que nos ha llevado todo el camino con su maravillosa ecuación, nos ha levantado en sus hombros. Y en 1969, cuando Neil Armstrong caminó por el reino celeste, nos quedamos atónitos por lo que vimos y lo que sentimos. Neil Armstrong fue el primero en caminar en la luna, pero los soviéticos ya habían llevado personas al espacio varios años antes. Digo, finalmente escrito por un anglosajón, ¿no? Ok, luego habla sobre la ley de presión
hidrodinámica de Bernoulli, de Daniel Bernoulli, de uno del matemático Daniel Bernoulli. Entonces, el capítulo se llama Entre una roca y una vida dura. Esta es una traducción medio chafa. Hay un dicho gringo que es entre la roca y un lugar duro, y que la traducción sería más bien entre la espada y la pared, ¿no? Ese es el dicho en español. Entonces, igual habla un poco del contexto histórico y de que de dónde proviene Daniel Bernoulli, que les digo, vamos a hablar un poco más sobre eso en otra ocasión. Un poco del trabajo que hizo Bernoulli y cuáles eran las cosas que le interesaba a Bernoulli, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, estas preguntas sencillas que se hacen y que llevan a grandes descubrimientos, una vez que se les imprime una cantidad suficiente de trabajo, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿por qué pueden volar las aves, ¿no? ¿Cómo le hacen las aves para no caer? Y entonces es que cómo se cumplen las leyes de la mecánica de Newton en estos seres que parecen que están desafiando la gravedad. Y no es así, ¿no? Lo que pasa es que hay un fluido sobre el que surfean las aves, que es el aire, ¿no? Entonces, Bernoulli descubre que debe haber algún tipo de presión ejercida en un medio, ¿no? Él le llama a ese medio la vis viva. En otras ocasiones se le llamó el éter, hasta que descubrieron que pues, era simplemente el aire, y que ese aire pues sí ejercía una presión sobre las alas de las aves, lo que les permitía levantarse, ¿no? Y aquí la ecuación, ¿no?, del principio de Bernoulli, que la presión más el producto de la densidad por cierta velocidad, pues tiene que ser constante, ¿no? Y bueno, entonces ese es el principio de Bernoulli o la ley de Bernoulli. Luego habla sobre la inducción electromagnética de Faraday. Este es muy bonito, ¿no? Porque pues Faraday no tenía formación de científico, no era miembro de ninguna academia, era un tipo que le interesaban los experimentos, que aprendió por su cuenta un montón de cosas y que logró describir algo muy interesante, y que después de Faraday pues viene toda una época en la que la movida experimental era la física, ¿no? Hasta que vino la generación de Einstein, que volvieron a echar mano de la teoría antes que del experimento, porque no podían hacer los experimentos que planteaba como necesarios esa teoría, ¿no? Pero bueno, entonces habla un poco acá sobre la vida de Faraday, cómo fue a dar al laboratorio donde finalmente pudo darle rienda suelta a sus preocupaciones. Y acá viene la explicación de qué va esta expresión de la divergencia de la energía con el cambio en el campo magnético, ¿no? Entonces, lo que descubre, o sea, lo que quiere decir esta cosa es que este hecho que aprende uno igual en el bachillerato y que costó mucho trabajo descubrirlo,
pues que el magnetismo y la electricidad son esencialmente la misma fuerza. Bueno, entonces en el epílogo pues trata un poco de lo mismo, ver cuáles son las consecuencias, ¿no?, de este descubrimiento a mediano y a largo plazo, ¿no? Habla sobre las telecomunicaciones, los telégrafos, los teléfonos, etcétera, la producción de energía vía campos magnéticos, de energía eléctrica, perdón, ¿no?, con grandes magnetos y demás, ¿no? Y luego viene esta, aquí está en desorden, pero bueno, vienen todas las páginas, nomás hay una que está en desorden. La segunda ley de la termodinámica, que es una de las favoritas de muchos. No, pues habla sobre cuáles eran las preocupaciones de Clausius, que lo llevaron a hacia primero la termodinámica y luego a preguntarse a dónde va toda esa energía, ¿no? Que no se convierte todo en calor. Y aquí está, ¿no?, que la entropía del universo va a tender a cero, ¿no? El cambio en la entropía del universo siempre es tiende a cero. Perdón, que el cambio en la energía del universo es cero. Entonces la energía se conserva y eso significa que la entropía tiene que ir aumentando, ¿no? La entropía siempre es positiva. Y luego habla sobre, por ejemplo, la erupción del volcán en Krakatoa. ¿Y qué tiene que ver eso con la entropía, ¿no? Habla sobre los desarrollos que hizo Boltzmann respecto a sistemas que ya no podemos considerar cerrados. Y luego, varios años más tarde, ¿qué pasa con el desarrollo de la teoría del caos, ¿no? Bueno. Y finalmente, dice acá la relatividad especial, pero pues de lo que se va a hablar un poco es de el principio de equivalencia. Entonces habla sobre el contexto de la vida de Einstein, los problemas que fueron preocupaciones no además de Einstein, ¿no?, sino de muchas personas, de muchos físicos, cosa de que a veces una onda no se comporta como onda y a veces una partícula se puede comportar como ondas, pues era un asunto, o sea, la luz son ondas o son partículas, ¿no? Entonces, entre otras personas, pues Einstein empezó a estudiar o a tratar de meterle el diente a esto. Lo que concluye en algún momento es que no hay tiempos absolutos, ¿no? La escala de tiempo debe ser relativa a algún marco de referencia, y entonces es que propone el principio de relatividad general, y parte de la explicación de ese principio pues es cómo se mueve la luz. Y llega a la conclusión de que hay un equivalente energético para la masa, que es esta famosa ecuación de la energía igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, finalmente, otra vez se va a cuáles son las consecuencias de este descubrimiento.
pues desde luego tiene que hablar sobre la bomba atómica, aunque no es, digamos, hay un hilito conductor, pero no es exactamente de lo que se trata. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, acá dice, la curiosidad infantil de Einstein siempre lo había hecho una persona aparte. Aunque la mayoría de los humanos nacen con curiosidad sin límites, suelen ir desprendiéndose de ella conforme van creciendo. Y en tal sentido, nunca había terminado de madurar por completo. Eso, digo, esa es una apreciación del autor. En los años siguientes, muchos se fijaron en aquel hombre extraordinario y cuestionaron su implicación en la creación de la bomba atómica. La discusión se hizo todavía más penosa después del año 52, cuando los científicos norteamericanos probaron la primera bomba termonuclear, precursor de la bomba de hidrógeno. Inevitablemente los críticos culparon a la ciencia de introducir a la humanidad en la era atómica, que ahora ponía en peligro el futuro de todo el planeta, ¿no? Que digo, ahí pues tiene su responsabilidad Einstein, porque lo que hizo no fue simplemente descubrir este principio de equivalencia, sino venderle este principio de equivalencia a un criminal como Truman, como la idea que hay detrás de un arma, ¿no? De un arma poderosa. Entonces, esa sí es su responsabilidad, pero digamos el descubrimiento pues no tiene propiamente nada de vergonzoso, ¿no? Lo vergonzoso es vender la idea de hacer un arma con ese conocimiento a un criminal de guerra, ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá que ser juzgado en su tiempo por sus acciones y por las consecuencias de sus acciones, ¿no? Pero bueno, hasta acá este libro. Es un libro que es bastante cortito, tiene un estilo bastante ameno y pues es una buena lectura, sobre todo si uno está tratando de entender por qué tanta afán en escribir ecuaciones para describir el mundo, ¿no? Pero bueno, esta es la recomendación de la semana. Échenle un ojo, que yo la próxima semana o la próxima vez que nos veamos les echo un libro.